León Rosichner es un filósofo que, a los 83 años, sigue provocando urticaria con su razonamiento polémico e irreverente. También porque tiene un par de hijas mellizas de 5 años. Se queja de estar excluido de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y por eso da clases en la de Ciencias Sociales. En su juventud viajó al París de la posguerra sin saber francés y terminó doctorándose en la Sorbona. Uno de sus libros más destacados es La cosa y la cruz, donde asegura que el cristianismo impuso el patriarcado sobre la figura de la madre de la cultura judía. ¿Por qué los judíos fueron perseguidos a muerte tan tenazmente desde que Constantino, ¿no es cierto?, de alguna manera, bueno, convierte al catolicismo en una religión oficial del imperio? En el siglo III. 17 siglos es mucho tiempo, sobre todo por una religión que venía a expresar el amor, ¿no es cierto?, entre los hombres. Porque comenzó con Constantino, termina con la Shoah. Para mí, no hay vuelta que darle. Por decir de otra manera, no hubiera habido el aniquilamiento judío si no hubiera habido cristianismo. Porque es inconcebible, porque los judíos vivían antes peleándose con otros pueblos, de cualquier cosa atribuirle, ¿no es cierto? Pero nunca fueron perseguidos por ser judíos solamente. Según Rosichner, la Iglesia Católica cercenó la relación natural con la madre a partir de la historia de Adán y Eva contada en la Biblia. Dios toma un poco del polvo de la tierra y abriéndolo de costillas, el lado del corazón, suponemos, con eso de alguna manera forma a la mujer. Fíjate vos la maravilla, saca a la mujer del corazón del hombre. Y entonces cuando Adán se despierta y de pronto ve a la mina esta fabulosa, y porque estaba soñando, y dice al mirarla, esta vez sí, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, ¿y quién es la mujer que puede ser carne de la propia carne y hueso de los propios huesos? La madre. Es decir, lo que estaba viendo en última instancia, que lo que en el paraíso, cuando soñaba, estaba soñando con la vieja. Dice, esta vez sí, que es decir, que hubo otra. Por lo tanto, no fue la primera mina. Sí, la que soñaba es la mujer original, la madre originaria, por lo tanto. Entonces, comen ambos de los dos del árbol y Dios los expulsa. Porque ni en el paraíso se coge con la vieja, ¿no es cierto? No hay vuelta que darle. Si han trabajado el paraíso, ¿qué pasa afuera? Adán después se aviva y dice, y le voy a dar el nombre de Eva, porque no se llamaba Eva todavía, era la varona. Es decir, le había puesto al varón, pero salían. Entonces, le voy a dar el nombre de Eva porque es la madre de todo lo viviente. Si te das cuenta, una historia de puta madre, porque de pronto encuentra en Eva, encuentra evidentemente que está presente todo lo materno. Con el Nuevo Testamento se deja de coger, querés decir. Y ahí ya, con el Nuevo Testamento, justamente se da vuelta todo. Su lugar en la filosofía argentina es un lugar fuertemente polémico porque ve continuamente los modos en que se coacciona o se intercepta el deseo de expresión sensual. Ha decidido pensar, digamos, al judío como una figura precristiana, en cierto sentido mitológica, que conserva una subjetividad anterior a un periodo o a un momento que para León me parece que es lo que se trata de pensar, en que el Dios Padre o el Dios abstracto penetra la carne, se incluye en la subjetividad, preparando ese espacio que después va a ocupar la ley del valor, es decir, el capital, es decir, que habría una suerte de alianza entre iglesia y capital. Yo creo que León es un filósofo, en el mejor sentido, quizá el único filósofo, juntamente con Astrada, que ha producido este país, digamos, no un profesor de filosofía, sino un filósofo, porque un filósofo tiene un estilo de pensamiento. Yo hace 30 años o más que lo estoy escuchando y no me aburro nunca. León Rosichner nació en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el 24 de septiembre de 1924, en una familia de inmigrantes de Europa del Este. León, ¿cómo era ser un chico judío en Chivilcoy? Y mira, yo no sé dónde. El judaísmo no es porque te digas sos judío que te convertís en judío, ¿no es cierto? Mis padres venían desde Entre Ríos, habían venido huyendo evidentemente de Polonia. De Polonia no. Son lituanos, mi madre, ¿lituano? Y Besarabo, de Besarabia, mi padre.
Ellos llegan con un apoyo recibido de un benefactor inglés, que era judío, que contrató o compró, no sé, una serie de hectáreas en la provincia para radicar en la agricultura y defender la vida de aquellos perseguidos por la Rusia zarista. Mi abuelo era rabino, que lo ejercía acá, se la pasaba orando, y llegaron con una fundación Herzl, que le entregaba tierra a los judíos para que trabajen. ¿Y tu papá usaba kipá, por ejemplo? No, papá no era religioso. Lo cual no quiere decir que no se me transmitieran cosas de mi abuelo, a quien yo conocí, simplemente conocí. Me contaron que lo conocí, que me tuvo en sus brazos desde muy chico. Mamá me cantaba canciones en hebreo o en yiddish. En yiddish. Claro. Y la sonoridad de esas canciones me han quedado grabadas necesariamente. Los Rosichner eran de esos gauchos judíos que se instalaron originalmente en la provincia de Entre Ríos, aunque después buscaron los centros urbanos. Mi padre iba a caballo, con el revólver al cinto, como habla Gerchunov, ¿no es cierto?, en esa época. Mi padre le propone, bueno, me caso, sí, pero es para irnos a la ciudad. En primer lugar es la Estación América, en La Pampa, donde abren un negocito y ahí nace mi primer hermano. Y bueno, se queda un tiempo y siguen hasta que van a Lincoln. Abren otro negocio, nace una hermana que se agrega a la familia. Siguen después, abragado, no sé, pero y terminan de nace otra hermana mía y por fin se instalan en Chivilcoy. Y en Chivilcoy abren una mueblería que llamaba Mueblería La Gran Fama, no sé por qué. ¡Qué lindo! Qué lindo. Tenía un cartel largo, era una cosa moderna, te diría. ¡Qué ¿no? lindo! Tenía un cartel con lucecitas, con lamparitas, todo lo largo, La Gran Fama la para gran arriba, fama. ¿No es cierto? Una especie de vertical. Él no jugaba poco, casi nada, jugaba normalmente con sus hermanas y conmigo también. Era una actividad normal, con una mirada observadora del mundo, así lo recuerdo, ¿no? Pegado a una pared y mirando el horizonte. En la calle, Avenida Pellegrini de Chivilcoy. Uno de los primeros episodios de los que guarda memoria León es la quiebra del negocio familiar. De pronto gente yo veía pasarme de alrededor que se llevaban todo, los muebles, todo se iba desapareciendo, inexplicablemente para mí, que no entendía nada. Hasta que después de eso nos mudamos donde se abrió otra mueblería más pequeña que tuvo la siguiente característica, esto me hace gracia siempre, cuando lo cuento, ¿no? Que se exponía en la vidriera un dormitorio. Pero ese dormitorio, cuando se cerraba el negocio, se bajaba la cortina, ahí dormían mis padres. Y bueno, eso fue hasta que nos vinimos acá a Buenos Aires, una mano tras otra adelante, diría, ¿no es cierto? Rosichner tenía 4 años cuando su familia se instaló en la capital federal. Aquí, el padre comenzó a prosperar. Vendía ropas, por ejemplo, a domicilio, pero después fue, nos instaló por su cuenta y después tuvo un reparto de aceite. Y había un carrito a caballo, un carrito que tenía la blanca, porque era un caballo de una yegua blanca, donde mi papá salía a vender aceite por la calle. Y a veces lo acompañaba yo y nos quedábamos, salíamos en silencio de la mañana hasta la noche. Lo que me acuerdo siempre es que agarraba una botella de... Una botella, que le cortaba el culo de la botella, metía dentro una vela y así amarrada al carro, ¿no es cierto? Era el farol que no se podía apagar, evidentemente, que era muy lindo por otro lado. ¿Y eso en qué barrio era? Era en la vera de la Paternal. Lindo barrio. En la calle Cuchacucha, por ejemplo. Lindo barrio para ser lindo chico. Barrio, sí. ¿Y jugaste al fútbol? ¿Eras un chico integrado? No, ahí no jugué al fútbol. ¿Integrado jugué al nosotros? Fútbol cuando nos mudamos a Villa Devoto. Pues tenés buen físico para jugar al fútbol, grandote. Sí, bueno, sí, pero para eso y para otras cosas. No, para jugar otras cosas. No nos agrandemos no. tampoco. No, para jugar otras cosas te estoy diciendo. Claro. Soy alto, puedo jugar al básquet. Sí. No, pero para el fútbol, un percherón sí. importante. No, jugué al fútbol, pero eso fue en el barrio de Villa Devoto. En la calle
bueno, no importa. Donde antes había lo que se llamaba el tiro al ceño, un lugar del tiro al blanco. Tiro al pichón, italiano, claro, sí. Que fue después. Pero había unas montañitas, una maravilla, había montañas y había lagunas. Y allí es lo que se hacía una cancha y donde jugábamos al fútbol. ¿Y ahí viviste entre qué edad? No, allí vivía hasta los 12 años. ¿Hasta los 12? Hasta los 12 años, 13 años. Y después nos mudamos acá al barrio norte, a la calle La Prida. Y ahí es donde estuve, en ese domicilio, mi primera experiencia crudamente antisemita. En el próximo bloque, Rosichner cuenta el episodio de discriminación que marcó su adolescencia y el resto de su vida. León Rosichner cursó la primaria en varias escuelas de Buenos Aires. León, en ese momento, se dispersaba de colegio en colegio. Tenía dificultades, pero no porque tuviera dificultades inconvenientes de tipo intelectual, ¿no? Sino que al revés, tenía actitudes que no coincidían con la del medio. Hizo el secundario en el Nacional Manuel Belgrano de la capital. ¿Tuviste bien en claro que tu vida iba a ser de intelectual? Sí, de no, pensar? No, eso lo supe. Mirá, tanto así que en la escuela secundaria, cuando de pronto viste que le sacan la foto a los chicos, y de pronto inesperadamente uno de los que me la dedican, pues viste que firmaban atrás, al intelectual de quinto cuarta. Y digo, ¿qué carajo? Pero yo no me veía como intelectual. Es decir, vos no te ves como siendo lindo feo, que no te ves. En plena adolescencia, sufrió un acto de discriminación que influyó en el resto de su vida. Yo frecuentaba a un amigo mío, que murió ya, Osvaldo Cachola, que era un tipo que me dicen que fue el que hizo la música de la marcha peronista. ¿Ah, sí? Sí. Yo tenía un piano y bueno, él vivía en una casa muy grande, su madre estaba casada con un comisario de policía, segundo marido, y él era el hijo del primer matrimonio. Mis amigos también de la familia, de la madre, de las hermanas y también de alguna prima. Resulta que un día había una fiesta en ese lugar, chicas y muchachos, tendría 15 años, ¿no es cierto? 15 años, sí. Bueno, es década del 30, un antisemitismo muy fuerte. Y bueno, entonces yo entraba allí, a esa casa no podía entrar cuando entraba el padre, ¿no es cierto? Yo tenía que no estar presente. Porque, ¿cuando estaba el cana? Cuando estaba el padre, cuando llegaba el comisario, no, ¿no? Y de pronto aparece desde una escalera en el fondo de un patio el hermano mayor, este muchacho Osvaldo, y frente a todos me echa por ser judío. Oh. Vos te vas de acá, no me acuerdo con los términos. Bueno, a mí, te das cuenta, me quedé sorprendido. Bueno, agaché la cabeza, tenía que salir. ¿Qué iba a hacer? Estaba en casa extraña, no era mi casa. Y algunos chicos me acompañaron, no Osvaldo, algunos chicos me acompañaron hasta la puerta. Bueno, me compadecieron de alguna manera, pobrecito, qué lástima que pase esto. Y me dejaron y se volvió a la fiesta, naturalmente. Yo creo que fue uno de los momentos de angustia mayor que tuve en mi vida. ¡Qué feo! Porque me fui caminando desde La Prida, y sí, la Prida y Beruti, me fui caminando hasta el río, tenía 15 años, me fui caminando al río para de alguna manera, creo, poder asimilar el dolor, la angustia que me había producido esa situación, ¿no? Entonces, no solamente porque me echaron lugar, sino por el comportamiento de mis amigos, ¿no? Qué horrible. Es bastante terrible. ¿Y lo contaste en tu casa, supongo? No. ¿No? No lo conté. León era un joven enamoradizo, y eso pesaría en decisiones posteriores. Él era escurridizo, en el sentido de que no me daba a conocer a mí en absoluto, salvo cuando teníamos fracaso, y quedó demolido en un caso muy fuerte para él, por una mujercita de Barrio Norte también, ahí cerca donde vivíamos, en Charcas y Agüero, y quedó demolido y muy afectado. Recuerdo el nombre de ella, no se lo voy a dar. Por decoro, ¿no? Pensaba que iba a estudiar medicina. ¿Estudiar medicina? No, sí, pero porque mi hermano era médico.
No, y además también porque me metí con una mina que estudiaba medicina. No importa, voy a contar otra historia. Finalmente estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Allí codirigió la revista Verbum, junto a Héctor Murena, pero en 1948 decidió irse a París. Yo quería rajar de acá. Yo sentía que este país no me daba. Trabajé como para conseguir el pasaje, mis padres no tenían dinero, prometió apoyarme para pagarme lo que sean los gastos cuando llegara allí. Y bueno, me tomé el piroscafo, como dicen, ¿no? Me tomé el barco con un miedo terrible, te diría, porque yo no hablaba francés. Yo fui siempre muy duro para las lenguas, para aprenderlas de manera gramatical, ¿te acuerdas? Es decir, hablada sí, pero cuando es tener que estudiarla, no me entra, no entiendo. Tengo que meterme en una lengua, vivirla. Casi te podría decirle, el francés lo aprendí, y no es un alarde, de sobre cama y no de es decir, con las relaciones que iba teniendo con la gente o con los amoríos que no tuvo, ¿no es cierto? Pero es donde iba, o el subterráneo. Las primeras lecciones fue, le faut pas empêcher la fermeture, que decía, para no impedir el cierre de la puerta del subterráneo. Entonces, bueno, esas cosas, y se iba entrando, y de pronto ibas a escuchar las clases allá directamente en la facultad, en la Sorbona, y bueno, y de pronto no entendías nada, y de pronto comenzaba a organizarse todo eso. Hasta que al fin, que yo terminas hablándolo y escribiéndolo. Rosichner llegó a París en un momento en que el pensamiento francés renacía tras la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mejor que tuvo la cultura, creo, y la filosofía francesa se produjo en ese momento, ¿no es cierto? Que fue una especie de transformación del pensamiento que retomaba la guerra como una experiencia fundamental para pensar otra cosa, ¿no? Y ahí, bueno, apareció, estaba Merleau-Ponty también, había un personaje bastante, muy importante en ese momento, ¿no? Sartre era profesor de allí, pero... Pero supongo que el que tuvo una impronta más fuerte sobre, al menos, la corriente intelectual de la época fue Lévi-Strauss, el estructuralismo. No, Lévi-Strauss no, pero también para mí fue más importante Merleau-Ponty que Lévi-Strauss. Sí, claro. Para mí, es decir... En tu formación. En mi formación sí. Me interesó más, me traía más. Sartre me traía en el problema político hasta cierto punto, pero no filosóficamente, por ejemplo. Hay un resuello en la prosa de León que recuerda a Merleau-Ponty, del cual él es traductor en la lengua castellana. Merleau-Ponty es uno de los filósofos hoy menos leídos, pero lo cual revela también la lógica del lector, que muchas veces es la omisión. León no es un snob, ¿no? Con esto quiero decir, no es alguien que, como suele suceder en la cultura argentina, está siempre tratando de parecer que está en la moda o que está siempre en la situación de aquel que sabe lo que está pasando y por lo tanto está conectado con cierto tipo de formas relativamente prestigiosas, sino que él piensa su problema siempre girando alrededor de ciertas obsesiones, de ideas fijas, y se desentiende totalmente de las modas y de las distintas posiciones que se van tomando, y entonces él siguió pensando a su manera en el medio de la moda del estructuralismo, de la moda de Althusser, de la moda de Deleuze, de la moda de Derrida, de Foucault. Él siguió haciendo su trabajo. ¿Ya eras de izquierda? Si querés darle un nombre de izquierda, sí, era de izquierda, pero una izquierda particular. Yo siempre estuve acá, cuando participaba, claro, en la vida universitaria sí, participé activamente. Acá fui fundador del centro de CEFIL, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Pero eso no quería decir que uno fuera de la izquierda tradicional. Yo estuve en contra del PC acá. En contra quiere decir, no me afilié nunca y fui crítico del PC, formamos parte de un mismo ámbito, si vos querés, en la actividad estudiantil, ¿no? Así que en ese sentido uno participó desde el comienzo, que yo acá creo que participé mucho más antes de irme, de la caída de la retoma de París, ¿no es cierto? Y seguí toda la guerra acá, la seguí en la Argentina, yo toda la guerra de la Avenida de Mayo casi, porque mi padre tenía la oficina de la Avenida de Mayo, yo estaba frente a La Razón, y La Razón en esa época aparecía al 700, ¿no es cierto? Aparecía el mapa desde la Guerra Civil Española. Claro, la Avenida de Mayo era un escenario. Y la gente se reunía a discutir. Claro, pues, ¿te das cuenta? Estaban todos los gallegos ahí, claro. Y bueno, y todos nos metíamos allí, escuchábamos discutiendo. Claro, claro. Y bueno, y qué sé yo, de alguna manera había una. Y es ahí donde vi después aparecer el peronismo. Yo lo vi a Perón cuando era secretario de Trabajo y Previsión hablando a los obreros que llegaban desde la esquina de lo que ahora es la municipalidad o la gobernación de Buenos Aires. ¿Nunca te tentó el peronismo?
Nunca, 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 nunca. No porque estuviera en desacuerdo con los objetivos que se proponían, ¿no es cierto? Yo simplemente porque no me gustó aquello con lo cual el peronismo comenzó, como una concepción que trataba de meterse con la clase obrera porque había que evitar justamente que la clase obrera se convirtiera en revolucionaria, que es lo que Perón mismo decía. Además de vivir varios años en París por decisión propia, durante la dictadura tuvo que exiliarse en Venezuela. Este segundo ausentamiento le impidió despedir a sus padres. ¿Hasta qué edad tuviste a tu papá? Él murió muy joven, a los 53 años habrán sido. Yo estaba en Europa, estudiando, porque fui yo, mi carrera de licenciatura la hice, y de doctorado la hice en Europa, ¿no? Me fui a Francia. Con el apoyo de mis padres, no por la guita que me daban, sino que me mandaban un poco, evidentemente, pero bueno, con el hecho de que me hubieran permitido hacer lo que yo quería, ¿cierto? Mi papá murió en ese, cuando yo estaba allí, de manera tal que no lo pude ver morir, no estuve con él, no podía estarlo, cuando me avisan, el barco tardaba 20 días. ¿Y a tu mamá? Y a mi mamá murió cuando yo estaba viviendo en el exilio en Venezuela y no pude venir, no podía llegar, no podía entrar al país porque a mí me había allanado el departamento mío a los pocos días del golpe, sin que yo formara parte de ninguna guerrilla. De modo tal que tampoco la pude ver morir. ¿Qué destino? Ajá. ¿Ninguno de los dos padres? Sí. En el próximo bloque, León Rosichner participa del clima de ebullición intelectual y política de los años 50 y 60. Al principio, la vida en Francia no fue fácil para Rosichner. A la mañana me despierto y oigo que venían los rumores de una lengua extraña hablándose desde el fondo, ¿no es cierto?, desde el piso de abajo hacia arriba, y me agarró una angustia de puta madre. Tuve que sostenerme y tranquilizarme y acariciarme, golpearme a mí mismo para sostenerme, porque de pronto era lo más deshogareño, como diría Freud, ¿no es cierto?, lo más siniestro. En la Sorbona se licenció en filosofía en 1952 y más tarde obtuvo el doctorado en la Universidad de París. Pero, confiesa, no había viajado a Francia solo para estudiar. Que fue a enamorarme, si vos querés, no a garchar bien solamente, a tener unas relaciones que acá no era fácil para nada, en serio. En la época de Perón, a mí me echaron varias veces del cine porque estaba agarrado o besando a una chica en la última fila. Y pasaba el acomodador con la linterna vigilando a la gente. ¡Qué ortiva! Estaba prohibido en los medios de transporte pasarle el brazo a una mujer. Estaba prohibido. Y la cana te detenía en Palermo, el bosque de Palermo. El miedo, el terror, es una constante acá, en un nivel o en otro. En la Argentina lo vivo de chico. Por aquello, ¿quién fue el celador del colegio Manuel Belgrano cuando hacía marcar el paso? El jefe de celadores era un cana que llevaba, sacaba la pistola, la ponía arriba del escritorio y después atendía a los chicos. Entonces no jodamos, ¿no es cierto? Veían la cosa por todos lados. Aparte de haber visto desfilar los golpes cuando venía cuando Farley y todo eso venían, me acuerdo, por Libertador avanzando las tropas. Está continuamente presente eso. O cuando al ir a depositar no sé qué cosa, un ramo de flores a Sáenz Peña, fíjate, bueno, en la calle Florida, yo había ido con mi hermano, y de pronto aparece la cana con la caballería, con los sables, a sablazo limpio sobre la gente, y mi hermano cae al piso. Yo me encontré debajo de un caballo con un sable al lado que amenazaba con golpearme a sablazo limpio. Y de pronto, no sé si yo tuve, o León dice que vino detrás mío y sostuvo. Es decir, que salimos juntos ese día en una manifestación en Diagonal Norte y Florida. Yo me agarré al sable para poder evitar el golpe que le iban a dar con el sable a mi hermano que estaba caído. Salimos juntos ese día en una manifestación en Diagonal Norte y Florida, sobre el Diagonal, próximo a las veredas, en donde me salvé de la
de la agresión del policía, ¿no? En 1954, León Rosichner regresó a la Argentina. ¿Por qué volviste de Francia? Volví porque de alguna manera yo me fui buscando el origen a Francia. Claro, el origen de la cultura, sobre todo la francesa, europea, estaba en Europa para mí, y ahí venían mis padres. Yo me tuve que nacionalizar dos veces, convertirme en argentino dos veces. La primera cuando me inscribieron en el registro civil, la segunda cuando decidí asumir que lo era. Hasta 1958 integró la revista Contorno, junto a Ismael y David Viñas, Juan José Cebrelli, Ramón Alcalde y Noé Gitric, entre otros. León era, en cierto sentido, el que ocupaba el lugar del filósofo, cosa que era, por otro lado. Ismael trabajaba más en la política junto con Ramón Alcalde y David era el que, en cierto sentido, llevaba adelante la discusión sobre literatura, ¿no? Yo me nacionalicé por Contorno, te diría. Me nacionalicé porque David e Ismael eran tipos cuyo arraigo en la patria, por decirlo de alguna manera, venía desde el padre, ¿no es cierto? Y nos abrieron un espacio en el cual poder pensar nuestra inserción de otra manera en la Argentina. Y es cuando yo descubro que el origen está por todas partes. ¿Por qué no en la Argentina? La gente de Contorno, por un lado, tomó ciertos elementos del nacionalismo en términos de su crítica a la tradición liberal, pero a la vez era crítica con la nacionalidad. Entonces, eso me pareció lo más interesante. Después, cuando uno va a una cuestión más interna, a la lectura de la tradición literaria, su relación con Borges, con Onetti, me pareció siempre un poco esquemática. Contorno es la otra gran escuela de León, porque en Contorno aparece el León que se lanza a criticar a Eduardo Mallea, a Morena también. Contorno es un momento muy especial de la crítica en la Argentina, de la filosofía y de la literatura también, en el sentido de alojar la figura del crítico en un lugar central de la vida histórica del país. Desde su lugar en la revista, fue testigo de acontecimientos históricos. Me acuerdo, bueno, del golpe militar del 55. Nosotros habíamos tomado partido claramente en contra del golpe. En Contorno sacamos un número dedicado también a eso, ¿no? Estaba en la plaza ese día del reemplazo de Aramburu, que fue la muchedumbre, a festejar que no fuera Leonardi, sino que Aramburu tomara el poder, porque era menos de derecha que el otro, ¿no? Pero, bueno, yo evidentemente miraba eso y yo no estaba de acuerdo, ni aplaudía como algún amigo mío que estaba a mi lado. León Rosichner se casó dos veces. ¿Quién fue tu primera mujer? María Isabel Mármora. ¿Y dónde la conociste? La conocí el día que llegué de Europa, una reunión que tuvimos en un café, una mesa grande, donde ella estaba en un extremo, yo estaba en otro, y yo miraba la mesa, pasaba ahí, miraba la cara de ella, saltaba por arriba y seguía por el otro lado como si no la viera. Histeria pura, digamos, ¿no es cierto? Pero evidentemente quería hacer que no veía lo que realmente me interesaba, ¿no? La pareja tuvo un hijo varón, Alejandro, también filósofo. Tu hijo, cuando empezó a ir al programa de Grondona y provocó algún tipo de escaramuzas entre intelectuales locales, ¿te preguntó a vos, te consultó antes o no? Es necesario que hablemos de esto, por eso no querría hablar de esto. Bueno, porque ya quiero hacer público una relación muy íntima. Ya está la respuesta. Hijo, con el cual yo puedo hablar con él, discutir con él, pero no me gustaría hacer que esto se convierta en algo público. ¿Lo ves frecuentemente? Sí, completamente. Yo nos queremos mucho, yo le tengo un enorme amor. Tengo tres nietos que me vienen de parte de él, ¿no? Una maravilla los tres. ¿Tu segunda mujer quién es? Mi segunda mujer se llama Claudia de Gildenfeld, socióloga. Sí, el apellido es de la gran alcurnia, sí, ¿no? Von Gildenfeld. Sí, claro. Pero de todas maneras creo que en el camino histórico seguramente han perdido, como muchos de nosotros, muchas cosas. Princesa, ¿no?, de Renania, en Sajonia. Seguramente por allí andaría, cerca de Dinamarca quizás. Ajá. Pero ¿cuántos años tiene? Y ella tiene ahora 47, 48, pero la conocí a los 30. ¿Y cuántos chicos tenés con ella? Dos. Las dos niñitas son mellizas. Que son mellizas. ¿Y cuánto tienen? 5 años y medio. ¿5 años?